Eta bai, esan bezala gaur amaituko da oso intentsoa izan den hauteskunde kanpaina. Euskal Herria bildurentzat mobilizazio erraldoia izan da. Iluzioz eta beteriko auzolana egin dugu Nafarroa osoan zehar. Mitinak, ekitaldiak, topaketa, dozenaka ekitaldi egin ditugu bi aste hauetan. Bai, irigune handietan eta herri txikietan ere. Iparraldean, hegoaldean, ekialdean, mendebaldean, batzutan sortzi ekitaldi egin izan ditugu herri ezberdinetan. Eta herri guztietan jendea pozik ikusi dugu eta jendea pozik aritu da lanean. Horregatik, eskerrak eta zorionak eman nahi dizkiet kanpaina aritu diren lagun guztiei programa prestatzen ekitaldiak antolatzen argazkiak egiten soinu teknikariei prentzarekin aritu diren guztiei. Nafarroan jauzi bat emateko garaia da eta horretarako Euskal Herria bildu indartsoago egotea ezinbestekoa da. Eskerretik eta jendartearen gehiengoak dituen lehentasunetan aurrera egiteko. Behin betikoz batzuen konplexuak baztertuz eta eskuinak Nafarroko politika ez baldintzatzeko. Hautezkunde hauek oso oso garrantzitsuak dira Nafarroan. Izan ere, igandean Nafar jendarteak indar politiko bakoitza bere tokian, gure tokian jarriko du. Eta Euskal Herria bildu bai Nafar gobernuan baita udaletan ere ezin bestekoa izaten jarraituko du u aurrerakoiak osatzeko. Itz egin beharko da, eta horretarako gure prestutasuna berresten dugu gaur ere. Gehiengo horiek osatzeko bidea argia da. Jendearen borondatea, errespetatuz eta erakunde guztietan indar politiko eta aurrerakoi bozkatuenak lidergoa hartuz, Horixe da, gure konpromesua. Horixe da bidea eskuinari atea izteko gobernu guztietan. Ongi goaz, ongi goaz. Jendea, baikor eta iluzioz ikusten dugu. Nafarroa, eskertiagoa eta demokratikoagoa egingo dugu. Pertsona guztientzako eskubide gehiagorekin. Eta horretarako Euskal Herria bildu indartsuago atera behar da. Eta horregatik, azken ahalegina eskatzen diot Nafar jendarteari igande bitartean. Ez da dila galdu, ez da boto bat, eskertiarra euskaltzale feminista soberanista. Igandean gure ahotsa ozen entzun dadila. Buenos días a todas y a todos, y muchas gracias por en este último día de campaña también acudir a nuestra convocatoria. Quiero agradeceros todo el trabajo que hacéis y el haber estado todos los días aquí atendiendo a nuestras convocatorias. Y sí, eh, ha llegado el último día de campaña, hoy finaliza esta campaña que ha sido muy intensa. Para Euskal Herria Bildu ha supuesto una gran movilización. Hemos hecho un ausolán muy ilusionante por toda Navarra. Hemos celebrado 80 mítines, equitaldis, actos, encuentros en estas dos últimas semanas, en grandes núcleos urbanos y también en todos los pueblos pequeños, al norte, al sur, al este, al oeste de todo Navarra. Algunos días incluso hemos llegado a celebrar ocho actos en diferentes localidades y también conseguimos llenar el Abrid en un ambiente inmejorable. En todos los sitios hemos visto a la gente contenta, ilusionada, con optimismo y también la gente ha trabajado muy a gusto. Por eso quiero aprovechar para felicitar y agradecer a todas las personas que han colaborado en esta campaña, ayudando a preparar el programa. Organizando actos, mítines, a los técnicos de sonido, a las responsables de prensa, a las que hacen fotos, a todas esas amigas y amigos que en todos los pueblos nos han hecho llegar su ilusión y su fuerza. Y es ahora el momento de dar un salto en Navarra. Para ello es imprescindible que Euskal Herria Bildu sea más fuerte, para avanzar desde la izquierda y para avanzar en las prioridades que tiene la mayoría social navarra, para dejar atrás de forma definitiva los complejos de algunos y para que la derecha no condicione ni marque el ritmo en la política navarra. Estas elecciones son muy, muy importantes. El domingo la sociedad navarra pondrá a cada fuerza política, nos pondrá a cada fuerza en nuestro sitio, y Euskal Herria Bildu seguirá siendo imprescindible tanto en el Gobierno de Navarra como en los ayuntamientos, para formar gobiernos progresistas. Y habrá que hablar. Y para ello, hoy reiteramos nuestra disposición una vez más. El camino para conformar esas mayorías es claro, respetar la voluntad de la ciudadanía. Es a la fuerza progresista más votada a la que le corresponde asumir el liderazgo en todas y cada una de las instituciones. Ese es nuestro compromiso y ese es el camino si queremos cerrar la puerta a las derechas. Y vamos bien, vamos bien. Demos a la gente con optimismo y con ilusión. Vamos a hacer una Navarra más democrática, más de izquierdas y más justa y con más derechos para todas las personas. Para ello necesitamos una Euskal Herria Bildu más fuerte para poder seguir avanzando. Por eso hoy pido el último esfuerzo a toda la sociedad navarra hasta el domingo, que no se pierda ni un solo voto de izquierdas, soberanista, euskalzale y feminista, que este 28 de mayo se oiga nuestra voz alto y claro.